Bienvenidos chicos a otra aventura más. Y en esta ocasión me vine a ver cómo han quedado los cañales quemados. En el video anterior les mostré cómo se estaban quemando los cañales. Ahora les voy a mostrar cómo han quedado. Ya la caña ya está lista, solo para que entren las maquinarias y las rastras para que se puedan llevar ya la caña. Yo creo que ya en la noche empiezan a entrar las cargadoras y las rastras que llevan la caña hasta la central Izalco. Aún hay ingenieros en el lugar porque pues creo que todavía no han terminado, creo yo, no estoy segura. Y pues como pueden observar, todavía hay trabajadores dándole a este gran solazo. Ahí se mira que están botando la caña. Todavía les hace falta ese pedazo. Es bastante, bastante difícil. Pero así se mira todo. Esto ya botado. Ahora en la noche le van a dar juego a este, y creo que a este o a este, pero así se mira. Y esta caña ya está lista solo para que entren las cargadoras a darle vuelta, como dicen algunos, que apenas van terminando sus surcos. No les dieron mucho. Aquí se mira que solo ha sido este pedacito hasta por aquí. Ahí se miran las personas. Pero sí, es un trabajo bastante duro y pesado. Y así se mira. Allá están los buses. Ahí están todos los trabajadores. Ahí se mira. Todavía están dándole virote. Y va a llover, está tronando. Así se mira cuando están trabajando. Esto del cortar caña es el trabajo más, pero más complicado. Y la paga es una basura. Ahí miren, ahí va otro trabajador recién saliendo, que creo que son como las 3 de la tarde. Allá va mi prima, la que no se baña. Anda buscando comida. O alguien de aquí no se ha bañado. Yo creo que mi hermana no se bañó. Ahí andan en busca de... Ah, no, yo creo que andan buscando los trabajadores o que no se han bañado. Toda la noche he estado trabajando. Una noche no trabajo. Este sí es loco. No. No hayamos donde sentarnos en la calle. Y mira, está lloviendo. Y yo me les ofrecí a esos que estaban ahí. ¿A cambio de qué? ¿Qué vivo? Un besito. Y
mentiras, ¿no? Bien, un beso. Un beso cada una. Mentiras son este hipote metiche. Y ya van a terminar. El que no, el que quiera que le ayude, le voy a ayudar, pero a ver. Casi todas las joyas. Sí, las regalé. Pues si te perdían, las regalé al amor de mi vida. Mentirosa. ¡Muah! Corazón bello. Y me la hubiera regalado. Sí, cariño, para otra vez, mi amor guapo, precioso. Y pues ya se va a acabar la caña en estos lugares. Y pues nosotros venimos a comer caña y a ver. Porque a nosotros nos agarra de que cuando no hay caña, nos da de comernos hasta las sobras. Esas sobras que se miran ahí. Esa sobra nos da de comer, ¿verdad, hermanito? Nos dan, diga así. Sí. Nos dan ganas de comer esa sobra. Entonces, ahorita queremos empalagarnos de caña. Aunque ya la caña quemada sabe diferente. Sabe horrible. Sí, sabe muy diferente. Es de escoger la caña. Y la caña que está buena es aquella verde que se mira allá. Pero ya va a desaparecer. Hay que ir hasta allá ahora por ir a traer una caña verde. Así que mejor aquí. Ahí donde ven, ahí están esos hombres a los que dice mi hermanito que les iba a pedir un beso. ¿Vos dijiste? No, pues sí, pero tú dijiste también. Entonces, ¿vos fuiste la que así dijiste? Es, así es. Ahí hay muchos más hombres, pero no quiero hombres ahorita. Y pues, este video lo dejo por acá. Espero que les guste, no olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos en una próxima aventura. Chao.